show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin Filtro Radio Show. Tú lo sabes. Bueno, aprovechamos para agradecerle a la audiencia que sintoniza el show en vivo y, por supuesto, vía nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, esta entrevista es exclusivamente para el canal de YouTube. Así es que vamos a dedicárselo a nuestros fieles seguidores. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. A Lofoque TV Show. Miren, hacía días que yo quería hacer lo siguiente. Pónganse los audífonos, si pueden. Yo quería hacer lo siguiente, era una dinámica y me hubiese gustado que estuvieran las demás compañeras acá en cabina. La reincorporación de Amelia Alcántara a Sin Filtro. Primero se quiso como crear una percepción desde algunos seguidores y gente del medio y gente desde la misma plataforma como una animadversión, como predisponer al público. Y Amelia, sin lugar a duda, que es marca Sin Filtro. Es más, es marca a Lofoque. Bien. Y como que yo quería desde el principio, pero yo necesitaba que Amelia se sintiera ya un poco más cómoda. Amelia, ¿tú te sientes más cómoda ya? Sí. Al principio, ¿cómo te sentías? Mira, tú sabes que al principio no me sentía tan cómoda porque hay que ser honesto. Tú sabes que un nuevo formato. Uh-huh. Yo tenía tiempo que no pisaba el edificio. Sí. La cabina no la había visto así. Que también yo sé que las chicas de alguna manera estaban predispuestas conmigo por uh-huh. mi forma de yo ser, que ya saben cómo es mi forma, también el público. Aparte de eso, en esos días, emocionalmente no es que yo estaba en mi mejor momento tampoco. Uh-huh. Hubieron ciertos temas que realmente coincidieron. Correcto, entonces uh-huh. como que no, pero según fueron pasando los días, ya me fui como, creo que ya lo pueden ver, porque ya me lo han dicho, que me he ido soltando cada día más. Ok, entonces yo lo que quiero que ahora hagamos una especie de entrevista a Amelia. Ay, mi madre. Oigan bien, porque por ejemplo, Amelia regresó aquí, pero uno quizás tiene algunas inquietudes en torno a Amelia, pero van a ser laborales, preguntas laborales, tranquila, cálmate. Ok. Por ejemplo, comienzo yo, Amelia. Cuando tú estabas fuera del edificio, ¿cómo tú veías el edificio y lo que se originaba aquí? Ciertamente, o sea, a nivel profesional, ¿cómo tú lo veías? No, bien. ¿Qué veías? ¿Qué sentías? No, ¿qué sentía? Ajá. Bueno, me sentía un poco nostálgica porque uh-huh. decía, wow, mira qué bien está el programa, principalmente Sin Filtro, que tú sabes que fui una de las fundadoras. Lógico. Y que yo no sea parte de esta nueva temporada. Uh-huh. Claro que sí, pero me sentía bien, uh-huh. a la vez triste porque yo no era parte de ese éxito que ustedes uh-huh. han logrado tener con el tiempo. Hubo un momento muy corto, uh-huh. que fue muy corto, que el antiguo programa donde tú estuviste, uh-huh. todavía Caro ni estaba en esta temporada. Esa fue la temporada donde estuvo Juan Carlos Albelo, Gary Acosta, Vital y Juan Carlos Albelo. Que el programa donde tú estabas se nos fue encima a nosotros, uh-huh. en view. Buah. Eso provocó una situacioncita de la que suele suceder, ¿no? Reunión, vamos a ver. A reajustar. Y ciertamente que yo quiero confesar que yo, siendo productor del programa, dije, coño, tenemos que revisarnos, porque fue que esa mezcla fue la más extraña que se ha inventado Santiago. La más extraña de todas fue poner a Lisbeth Santo a hablar de farándula. Sí, 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 sí. Juan Carlos, que tiene un formato de farándula... muy de background, uh-huh. Juan Carlos no monta dinámica. Juan Carlos monta un monólogo. Uh-huh. Gary no es ni de agua de azúcar. Uh-huh. Vamos a estar claros, que yo no quiero que con esto se me ofenda. Es más que se me ofenda. Gary no es para este ritmo. Uh-huh. Gary es para otra cosita. Que mira cómo es que Gary habla. Cuando yo veo esta mezcla, yo dije, yo estaba en Nueva York, digo, bo. Pues esa combinación, entonces Amelia de aquel lado. Covita nueva con esta combinación y Sin Filtro. Cuando vimos eso, entonces dice Santiago, hay que arreciar. Y ahí viene, qué sé yo, se remenió la mata otra vez. Ya sé quién más siguió. El caso es que ciertamente Amelia, hubo un momento que yo a la amiga, no a la compañera de trabajo, le dije, vete del edificio rojo. Sí. ¿Por qué? Porque hubo un momento que sus temas personales
y sus temas profesionales le estaban dando tan duro que le dije, loca, lo primero que tú estás sana, porque se ha organizado económicamente, creo que todos deberíamos hacer, se ha organizado. Me machacaba mucho también. Le dije, tú estás cogiendo una piña que te vas a morir, vete, ¿sí o no? Sí. A la amiga, no a la compañera de trabajo. Me dijiste, está aguantando demasiado. Vete. ¿Por qué? Porque venía aquí y en el parqueo era que se secaba las lágrimas. Sí. Entonces yo dije, sí. Porque esto, porque que lo que pasa es que esto se ve simple. Ajá. Esto se ve simple. ¿O tú crees que esa Sandra, que vamos a entrar con ella ahora, tú crees que esa nueva Sandra fue de la noche a la mañana? No. Fue que Sandra dijo, se acabó la ñoñería, se acabó el disparate, vamos a trabajar. Y la marca de Sandra hoy en día, ¿y que Sandra le está sacando cuarto? Cuando Sandra se hizo famosa de verdad, ¿le sacaste cuarto a tu carrera? No. ¿No le sacaste cuarto? Ahora. ¿O me equivoco? Papá Dios. ¿Pero por qué? Porque tú salgo y te hiciste. Me puse una coraza. Vamos a darle. Y enfocada. O sea, el nivel, por ejemplo, de disciplina de ustedes es una vaina, ya tú sabes. Perfecto, pero sigo contigo. Amelia, las lágrimas chorreándole en la guagua, pero literal. Sí. Llegando tempranísimo también, que a mí me estresa llegar tan temprano. La suerte es que yo tengo un refugio de Don Toledo, que yo llego y me meto un café ahí, o me siento en un sillón que tienen de masaje ahí. Yo sentarme aquí a las 3:50 de la tarde, a las 3:30, honestamente a mí, pero yo trato, sí, para evitar situaciones, yo llego temprano y mi refugio es ahí, Don Toledo, y yo tengo un espacio especial. Cuando yo veo a Amelia cogiendo esta piña emocional y laboral, le dije, tienes que irte, ¿o no? Sí, varias veces me lo dijiste. ¿Por qué no lo hiciste? Te soy honesta. Apego. Y voy a ser honesta. El apego al proyecto Sin Filtro, el apego a Santiago Matías, era más grande, óyeme esto, era más grande de lo que yo sentía en ese momento, de lo que estaban haciendo conmigo. Porque a Santiago yo siempre lo vi, lo he visto como el padre que no tuve. ¿Por qué? Porque cuando Santiago llega a mi vida, que se acerca a mi vida para darme la oportunidad, yo veo que es el primer hombre que se acerca a mí sin pedirme nada a cambio. Ahí es donde yo vengo y lo veo a él como ese protector, que Santiago me protegía demasiado. Yo era su niña. Sí, porque de Santiago. Tú hiciste, creo, con Sin Censura. Sí. La entrevista que él hacía en su casa. Desde ahí es donde él me da la oportunidad para que yo trabaje y me lleva de la mano de él para que yo, para encaminarme. Me decía, mira esto, incluso cuando yo me equivocaba muchísimo en el programa, me decía, disfrútatelo, me llamaba, no te sientas mal. De hecho, tú sabes que canceló a este muchacho, a Gerard, porque me faltó a mí al respeto en vivo. Yo estaba nuevecita. Sí. Acuérdate lo que eso pasó. Sí. Sí. Pero por eso, Robert, no tuve el valor de yo decir, hasta hoy fue. No tuve algo el valor. Imperdonable lo de Gerard, porque Gerard es un veterano. Veterano en esto. Y me voy a tomar un... Prometo que van a ser 20 segundos. Gerard, Melvin DeLon y un servidor, la nueva es Amelia, la que no sabe nada es Amelia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con Amelia? Vamos a apoyarla. No tiene la formación académica, no tiene la experiencia. Pero ¿qué pasa entonces? Que Gerard, que se creía el genio, que es un tipo muy inteligente, no entiende que cuando arranca el programa, la de los palos es la bruta. Pim, pam, pim, pam. En vez de, vamos a darle todo el apoyo, no. Vamos a maltratarla. Al aire y fuera del aire, una cosa inaceptable, que él lo sabe. Y por sugerencia mía, es que yo le digo a los propietarios, le digo, hay que sentarse con Gerald, porque es imperdonable. Entonces, en vez de apoyar a esta muchacha, pues yo no me aceptaría, primero, maltratar a una mujer, y segundo, a una compañera, y tercero, una tipa que no tiene experiencia en esto. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, mi hermano? Te vas a engrandecer si tú apoyas al compañero. Bueno, pues entonces lo que se hizo fue que lo suspendieron, no manejaron bien eso, y ahí vino la desvinculación. Hágale otra preguntita, Amelia. Mira, yo te quiero hacer una pregunta, Amelia. Ya cuando tú entras al programa, donde para nadie es un secreto que tú eras líder de ese programa, ¿verdad? Tú eras la cabeza de ese programa, tú llevabas un peso fuerte. ¿Por qué entiendes tú que debiste de volver a Sin Filtro, si allí tú eras líder? Mira, esa pregunta es excelente pregunta. Mira lo que pasa, Sandra. Tú sabes que yo tengo algo.
yo me siento que soy líder donde quiera que yo esté. Porque eso va mucho de la personalidad. Oh. Sí. Yo me sentía cómoda realmente allá. No voy a decir que no, porque me trataban bien con su alta y su baja y cada quien con su defecto y su cosa. Santiago, por mucho tiempo, señores, Santiago me llamaba muchas veces pidiéndome que regresara, haciéndome propuesta, pero yo tenía que sanar. Porque okay. Yo estaba muy dolida de la manera que, no porque me haya votado, sino en el momento y lo que hizo conmigo. En ese momento que sentí que fue muy atropellante, porque la gente estaba muy predispuesta conmigo por lo que me había pasado, la gente estaba rebelde conmigo. Entonces, el único soporte que yo entendía que tenía en ese momento, me soltó las manos en ese momento, que fue él. Entonces, yo estaba muy resentida, estaba muy dolida, entendía que tenía que sanar. Cuando regreso ahora es porque Luini me vota. Uh-huh. Se dice y dijeron que todo estaba planeado. Ajá. Que tú provocaste que esa salida. Que yo provoqué. Como que yo le dije a Ana Carolina, agarra y ponte conmigo para yo hacer esto. Es una locura. Y que tú y yo ensayamos eso. Oye, dijeron. Es una locura. Usted, pero total, ¿y tú trabajas ahí? Pero total. No, por la foto fue la noche sí. anterior. Ah, okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se lleva a Ana Carolina para la entrevista con Tekachi, eso te llenó. Mira, te voy a ser honesta. No es que no tenía por qué llevarla. Es que yo entendía que también, dame participación a mí, donde yo me he esforzado tanto para este proyecto. Él nunca te comunicó en algún momento, mira, se le va a hacer una entrevista, yo quiero que tú también seas parte. No lo hizo. No, para nada. Entonces después... Tenía que hacerlo él. Claro. ¿Ustedes eran socios? Mira, no tenía que hacerlo porque es el dueño del programa y el dueño está en todo su derecho de hacer lo que le plazca. Ahora, si es una persona consciente... Por lo menos, aunque yo diga, ay, no, pues como soy yo, no me gusta viajar. Sí, no te gusta. Tú lo sabes. Y mucho menos. Por lo menos, decime, mira que tú creas, tenemos una oportunidad, tú quieres ir. ¿Quieres por lo menos, parte? Tú quieres ser parte. O tener como la cortesía de decirte que tomarle en cuenta. Tomarme en cuenta, porque Robert, mira, son cosas que yo no sé si está bien yo decirla. Yo me preocupaba hasta por la producción. Uh-huh. Yo decía, tal corte, es que se va a hacer viral. Indiscutiblemente, porque es que yo tengo una escuela en esto. Sí, lógico. Yo decía, este corte con estas palabras es que tienen que sacar para que se fuera viral. Uh-huh. Yo decía, está el tema, creo que este título. O sea, yo me preocupaba por el proyecto, porque tú sabes que tengo algo. Yo, cuando estoy en un proyecto, yo me hago como que mío. Sí, eso. Eso es algo, una pasión mía. Como debe ser. Entonces me sentí mal, Robert es testigo, quedamos de juntarnos, nos sentamos a tomarnos un vino y Robert me dice a mí, deja los teléfonos ahí. ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste, Robert? Real. Yo no sabía que Santiago iba. Real. Estaba nada planeado. Cuando Santiago me cae como paracaídas, nos sentamos, conversamos. Él me dice, me gustaría que tú fueras al evento, claro, el evento que yo tengo. Yo digo, conche, primera vez que yo voy a ir a un evento así, no lo veo mal. Saliendo de ahí, yo le escribo al jefe. A Luini en ese entonces. Le digo, pero, mira... Pero permíteme, para que no vuele una parte. Ajá. ¿Podemos decir toda la verdad? Claro. En torno a esa noche. Claro. Amelia y yo somos los que más amagamos para juntarnos. Uh-huh. De hecho, ahora tenemos un junte, pero es un junte ahora más que laboral, es personal. Y yo sé que eso va a meritar mucho tiempo, ponernos al día. Tenemos todo este tiempo amagando. Tenemos un lugar de un amigo en común de Mickey, Carpe Diem, que Sandra va el 14 para allá a presentar. Ay, sí. Para Carpe Diem, que es un lugar que yo se lo recomiendo y cóbreme esa cuña a mí. Amelia, vamos a juntarnos en Carpe para lavar la guagua, que eso es increíble como lavan ahí. Pues Amelia, lo voy a decir, uh-huh. Amelia me dice, mira, existe la posibilidad de yo regresar. Mira este formato del contrato. ¿Lo vi o no? Uh-huh. Lo vi, yo vi el contrato. Uh-huh. Y le digo a Amelia, yo, Amelia, lo leí. Me dije, pues tú lo leíste rápido, lo leí. Le dije, prepárate quizá para dos puntos ahí, para quizá debatir dos puntos de eso, pero después todo lo otro yo lo veo dentro de la normalidad. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que Amelia y yo hemos subido una historia a Instagram. Sí, tú desde la tuya, yo le dije. Subimos yo, varias. Exacto. Uh-huh. Santiago me escribe a mí. Porque yo voy a decir la verdad, él me escribe a mí. ¿Cómo? ¿Tú estás con la loca? Ajá. ¿Qué es lo que es, vaina? Yo sí, en tal sitio. Pues en ese tal sitio, cuando estamos ahí, Amelia y yo. Ah, porque eso es otra. Amelia es la gente que más rápido se te aburre en un sitio y le da sueño. Sí. Y la loca de repente ha dicho que vamos a pedir otro vino, hombre. Está raro esto.
Pues si esa tipa no dice vamos a pedir otro vino, se junta, no se da. No se da. Porque si dice me voy, se va. No hay para nadie. Pues ahí pedimos el otro vino. Y tú sabes que si hay una bebida que tú te tomas como con tranquilidad, es un vino. Sí, sí, sí. Pues ahí estamos hablando. Efectivamente. ¡Shan! Estoy aquí afuera. Yo le digo a ella, deja los dos teléfonos ahí. Y ven siempre acá. Están boca abajo los teléfonos. Ah, hoy están boca arriba. Digo, ven acá, ven. Y salimos un minuto. Y el Santiago estaba al frente ahí. Bueno, no al frente de la calle, sino en el estacionamiento. Ahí nos saludamos. Cuando estas dos gente se ven, ya lo que se van es prácticamente en grito, los dos. Digo, bueno, ¿y ahora, bobo? Ya entonces pasamos a un área más privada. Y entonces hubo un momento que la gente jura que yo estuve en la conversación por prudencia. Cuando vi, porque Santiago es un tipo que va al grano rápido. Uh-huh. Y el saludo de él fue, dime, Amelia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dios, ándale. Sí. ¿Qué hice yo? ¿Qué lo hice moviste. Yo? ¿Qué hice yo? Te fuiste para otra mesa. Desde el momento que yo pude quedarme ahí, ¿qué busco yo ahí? Me voy para otra mesa, me pongo a chatear y a Sara y va. Resuelto eso. Sigan la pregunta. Ah, bueno, sigue respondiendo. Entonces, al final tú decías. Le escribí a Luini, me hicieron la invitación para ir. Hey. Permítame ir. Yo sé que ustedes tienen problemas, pero entiendo que, honestamente hablando, yo no tengo que cargar con la cruz de ustedes dos. Ah, está volando una partecita, Amelia. ¿Cuál? No te me hagas la víctima. No, ¿cuál? Porque estamos aquí. No, pero dime cuál. Yo estoy aquí. Pero dime. Yo estaba allá. ¿Cuál? Hubo una foto. ¡Ah! No, la foto. No, espérate. Sí, pues sí, la foto. Yo estoy aquí, yo estaba allá. Sí. Hay una foto que lo que yo no recuerdo, si fue Santiago o Amelia que se motivó a que la tomaran. Yo no recuerdo, yo. Esa parte no la recuerdo. Yo sé sí que la foto se toma. Ajá. Y se publica también. Y queda bonita, perfecta. Sí, muy bonita. Y la foto se publica en colaboración. Ay. Santiago me dice, ponme en colaboración. Oh, que está eso provocado. Y yo lo puse en colaboración porque, ajá, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene que ver yo hacerme una foto con mucho que ver? No, 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 deja el descaro porque tú eres muy clara y tú sabes que tú dices las cosas como son. Tú sabías que eso iba a traer consecuencias. Eso era un mensaje. Eso era claro, un como que ya estoy dispuesta a lo que tú quieras. Y para tu antiguo. Además, aquí estoy. Fue en el momento donde se publicó la entrevista con Tekashi. Sí, ok, entonces. Que tú no fuiste. Entonces, una cosa, como tú a veces la memoria te traiciona, respóndeme esta partecita para ver cronológicamente. Tú le comunicas lo del Prudential al que era tu antiguo jefe. Sí, sí. Luego de tú publicar la foto con Santiago o antes. Esa pregunta es clave. Escucha la no, pregunta. Fue después. Ok. Después de la foto. Sí, tú primero publicas la foto. Sí, porque fue cuando yo llegué a mi casa ya que le escribí. Y ya la foto estaba publicada. Ya había la predisposición. La foto está viral. Había la predisposición. Ya está la predisposición. Claro. Uh-huh. Y lo más normal era que él, claro, por la situación como tal, claro, te iba a decir que no. Uh-huh. Prosigan con las preguntas. ¿Y entonces? Que si no tengo pregunta que hacerle a mí. ¿Y tú, Caro? No, no, yo. Ella sabe que. Y tú también. Qué? Y tú también. ¿Qué? Que ha estado aquí desde la temporada pasada que yo entré. Que cada vez que se hacían temas en torno a Amelia, la salida de Amelia, siempre dije y siempre reconocí que el proyecto Sin Filtro ya lo había llevado hasta donde lo dejó en ese momento y que ella era marca a los Foques y marca Sin Filtro. Incluso cuando yo entro aquí, también lo he dicho muchísimas veces, fue gracias a ella que intervino, que me convenció también porque yo estaba negada en ese momento, como dijiste tú ahorita, Robert, yo no tenía buena relación con el dueño de esto. Diablo, no, sí, no, yo, odiaba, yo te metí llamada. Sí, 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 y de verdad que Amelia fue sin duda alguna que me convenció de que yo entrara, que incluso se agradece porque mira que ya al estar aquí lo bien que me ha ido, me adapté, ya hoy en día ese señor y yo también tenemos una buena relación y de verdad que uno puede decir, creo que todas en este momento que estamos en nuestro mejor momento de la comunicación o de nuestra carrera profesional. Pero sí tengo una preguntita y qué bueno que tú lo aclares aquí. Ay. Y una vez se dio acá un tema como grupo, más que todo en las mujeres, Robert no tenía que ver con ese chico. Gracias a Dios. Sí, como una duda de algunas compañeras que tal vez asumían que de pronto mi persona, Caro Brito, o tal vez Denise, que hemos sido de las pocas que hemos tenido problemas contigo en los medios. Tú lo dijiste el otro día que me mandaron el corte y de verdad te agradezco. Te preguntaron en tu antiguo programa que cuáles eran las personas del medio que tú sentías respeto, que tú siempre habías respetado. Mencionaste a Robert, me mencionaste a mí, creo que mencionaste a Denise. Y eso era lo que yo decía cuando se tocaban temas de ti aquí. No, que tú le tienes miedo a Amelia. Yo dije, no tengo miedo a Amelia. Al final uno le tiene miedo a nadie porque Ursula, vamos a pelear, a todo el mundo. Y aquí sabemos de todo el mundo. Lo que pasa es que ella ha sido una muchacha que con todo y su forma,
ella me ha respetado a mí. Entonces yo también soy recíproca con ella y también la respeto. Pero de la aldea, Yelida creo que fue la que metió esa cizañita. ¿Qué? Que supuestamente tú y yo parábamos comunicada, o tal vez también Denise, porque ella no dijo el nombre exacto, pero obviamente las compañeras asumieron que éramos nosotras, que éramos las que tratábamos contigo y las que no habíamos tenido problema contigo ninguna vez. De que nosotros mandábamos información de aquí de Sin Filtro. Que me llamaban a mí y que para dármela. Entonces, yo me acuerdo. Aclara eso, dime también de dónde vino, dime si algún día también con Yelida le hiciste algún comentario, mira, por qué Yelida hizo eso y todo lo demás. Mira, sí, yo recuerdo que y yo miraba eso y decía, Dios mío, pero que la gente está loca. Y de hecho, un día estaban hablando por Triway. Tú, que te llamé a ti, a Denise. Denise te llamó a ti, para hablando con eso, ella. Claro, para aclarar. Y yo de mi otro teléfono le dije, fácil, esperen su momento. Puse el otro teléfono en altavoz y llamé a Yelida. Y Yelida ahí dijo, dije, no, tú sabes que esos son los pájaros para meterle al bloque. Tú sabes que eso no es así. Dije, sí, pero entonces se puede interpretar de que esas muchachas me llaman a mí para darme informaciones y le puede buscar algún tipo de problema sin ningún tipo de necesidad. ¿Fue así o no fue así? Sí, fue así, fue así. Porque me gustan las cosas claras, porque tampoco vayan a decir, ah, no, Amelia anda por ahí diciendo que ayer están pasando información. ¿Es que fuiste tú que lo dijiste, Amelia? ¿Dónde? Tú dijiste en tu antiguo programa, que fue referente a mí, y de ahí vino ese bochinche. Tienes que revisarte porque a tus compañeras le está molestando tu mal olor. Que me gustaría saber si hiedo ahora que tengo al lado. La boca, la arepa, creo que me hiede. Fuiste tú que lo dijiste. Tú dijiste, tienes que chequearte, Yulay, porque a tus compañeras le está molestando tu mal olor. Entonces, okay, se interpreta de que ellas te lo dijeron, porque si no te lo dicen ellas, ¿quién te lo va a decir, Robert? No, pero una cosa, ¿y qué te hace pensar a ti que más o menos sobre eso que yo lo dije ese día? No pudo haberme lo dicho alguien de aquí adentro de que se esté comentando y tú pones a las chicas que fue que me lo dijeron a mí. No, eso, pues yo no eso puedo, fue para chismear. Yo no puedo hablar mentira y decir que ellas me llamaban para decirme ciertas cosas, si no es así, principalmente Caro. Pero se puede interpretar eso. Ahora, Denise, otra cosa. Estoy hablando de Caro. Yo soy clara. ¿Cómo así que Denise otra cosa? Yo soy clara. ¿Qué fue lo que pasó? El problema mío es que yo soy clara como el agua. Me quité el audífono. Pero ¿cómo así? Pues sigue con el quitado entonces. No. Sigue con el quitado entonces. No, es que eso fue. Es que no, eso porque fue si algo tengo yo, que yo soy muy frontal y soy honesta. Está bien, pero. Y el que me conoce sabe. Yo al pam pam, vino, vino. Yo soy honesta y sincera. Eso sí salió. ¿Qué me quité? O fue un chisme para meter cizaña o algo. Porque definitivamente yo debo estar dentro de las 5 dominicanas que mejor huelen de este país, de los pies a la cabeza. Bueno, entonces, una pregunta final, Sandra, para Amelia. ¿Eh? Otra más. Sí. Laboral, que en el laboral no tengo muchas cosas, porque no me ha trabajado. No, Amelia, una cosa. Aquí, allí, ya. Una cosa, lo de la silla. ¿Qué? Ciertamente, ¿tú te hubieses sentido normal que te sienten en cualquier silla? No, pero que Robert, tú lo dañaste. Pues yo quiero que Amelia me responda si huelo o hiedo. No, que yo no tengo que acercarme un poco más a ti. No me voy a acercar. Dios mío. No me voy a acercar. Huéleme los pechos, huéleme la arepa, huéleme la boca. ¡Cuidado! Ay, todo. ¡Cuidado! Puede oler todo. O sea, que quería decirle a Yulay que queda otro bloque, porque primero... Sí, hacemos otro bloque. Hacemos 10. Ok, entonces, ponte y respóndele. Yo quería hacer una pregunta. No, pero dime la pregunta. De lo de la silla. Ya, entonces, ya, lo del olor ya no hay problema. Yulay, tú hueles por todos lados. Tú hueles bien. Si te lo digo yo, ya. Huele bien y lo hace. Huele bien. Con. No, ay, retira eso. Ay, Dios, o sea, la que más se ofende. Ciérrale. ¿Será que me hace ofender? Amelia, a tu regreso al programa, que de hecho, creo que por lo regular tú casi siempre estuviste rodeada de hombres, coincidiste con mujeres, que una fue Vitaly, Yelida, y creo que Caro. Lisbeth, sí. Bueno, Caro, poco, sí, pero también. Sí, pero te digo que siempre era una mujer más. Sí. Y lo demás éramos hombres. Sí, era más hombres que mujeres. O sea, casi siempre tú coincidiste con una mujer. Bueno, hubo una etapa que no, estaba Vitaly. Ah, no, Yelida también. Estaba Vitaly, estaba Caro y estaba yo. No. Yo entré, mira, Vitaly trabajaba contigo, la sacaron, me entraron a mí, te sacaron y después entraron a Vitaly. Padre santo. Nunca estuvimos las tres juntas. Sí, fue así. Yo creo que, pero es que hubo momento que sí, que estuvieron tres mujeres. Sí, pero en realidad yo creo. No sé. Yelida, Vitaly y ella. No. Vitaly, tú y Lisbeth. Tuvieron un tiempo juntas, ellas tres, sí. Puede ser. Y Juan Carlos. Y Juan Carlos.
¿Cómo fue? Sí. Creo. Ya. No estaba Juan Carlos, ah, y entonces okay. estaba Gary. Creo que era. No, ay, no sé. No, 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 yo, sé. No, no, no. Lo que yo sí recuerdo de manera puntual es lo siguiente. Ay, no, era Vital y yo. Que cuando Amelia tuvo la situación con su pareja, yo tenía años que no viajaba. Regreso a Nueva York. Y me tomo unos días en Nueva York, viajo con mi mamá. Me tomo unos días, una semana. ¿Quién manejaba la consola? No, Isidro. Oh. Isidro. En esa semana, entonces, viene la situación de Amelia y la empresa decide como decirle, Amelia, tómate unos días como para que descanse, whatever. El caso es que las dos columnas, vamos a estar claro, principales del programa se ausentan. Exacto. Tú y Amelia. ¿Quiénes quedan al frente del programa? Yeah, la aldea, sí, nosotros dos, la aldea. José Ángel, jefe. La Berni, jefe. Y ella, jefa. Gary, ya jefa. Tú sabes. ¿Qué pasa con el programa? De una manera histórica y estrepitosa hace programa. ¿Abajo? No, 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 no. Por una partida de boca. ¡Boom! Yo estoy en Nueva York. Relax. A Santiago. Loco. Mire, tiene que coger un vuelo. Loco, mire tu número. De verdad. Mire tu número, loco. Le dije, loco, fue que esto coincidió también, vamos a estar claros, para que no le caiga el dado a ellos, aunque ellos entienden que yo soy el peor enemigo de ellos, que ellos ninguno han sido, ni han tenido un rol de principalía nunca en nada. Y segundo, sin una dirección y sin que la gente tenga una imagen de lo que somos las dos anclas principales del programa, no le cargue la culpa a ellos. Se cayó el programa, se van todos para afuera. Entonces ahí que Santiago decide sacarlo a todos. ¿A quién se le pegó eso? A ti. Que me pegue todo a mí también, no hay problema. ¿Cuál es el problema? No, bueno. ¿Cuál es el problema? Algo que te tiene que pegar. El caso es que el tema de la silla actual, ahora tu regreso. ¿Te daba igual que te sentaran en cualquier silla? No, no me daba igual porque fue una de las cosas que yo exigí. Yo no voy a ser hipócrita. Ok. ¿Qué tú exigiste? Exacto. ¿Cuáles son tus exigencias? Se pueden saber todas. A ver. No, no, todas. Todas no. No, porque eso está. No se puede hablar. No, confidencialidad. Claro. No, no, pero digo lo de la silla porque ya es obvio y se ve. Yo dije, me gustaría que me permitan mi silla que es frente. Porque es que me quedé con la idea. Ajá. De trabajar frente a mí. Frente a ti. Bueno. Eso fue todo. Gran cosa, Chicho. No, pero que la cosa no, porque todo es como uno se sienta. Como pero no ven se acá, cómodo. Amelia, tú que siempre dices que donde tú llegas tú eres líder, que yo no corroboro contigo en eso, porque yo creo que aquí el único líder es Robert, aquí no hay más líder, ninguna de nosotras. No se cae de la mata o se puede ver como que tú eres, como que tú tienes poca seguridad hablando de una silla, de que no, esa es mi silla, un lío por una silla. Porque donde uno lo siente, uno debe fluir. No, porque si a eso vamos entonces, Vital y Carubrito también están llenas de inseguridades. Porque cuando yo me fui, se estaban matando por la silla mía. Ah, pues tan fea para la foto. Eso no, eso no de silla eso, como que es feo. Eso no tiene que ver con inseguridades. Porque ahí me pueden poner en un banquito allá atrás, como que la voy a aplicar. Pero me pusieron a mí a decidir. Y yo aproveché y dije mis condiciones. O sea, sí, ya no me siento. ¿Cómo ya fue la vaina de Caro y Vitali? Porque ya tú son como anécdotas de Sin Filtro. Sí, lo que pasa también es que Amelia sale del programa. No, me botan, di la cosa como son. Sí, a ti te botan del programa. Pero Caro es la que está trabajando ya en Sin Filtro. Sí. Pero Caro se sentaba acá. Al lado. En el medio. Amelia, la silla está ahí. Vitali entiende que la silla que ella va a ocupar es la silla que quedó desocupada. Caro entiende que esa silla le toca a ella porque es ella la que está. Es vagabunde. No hay problema. Sí, sí. Yo llego. Yo llego y una, como una reunioncita y noto como una cosita. Digo, bueno, el que sabe que tiene una silla seguro soy yo. Pues efectivamente, se hace un lito por una silla bacano, heavy, sabroso. ¿Pero a cambio de qué? Porque es que yo quiero entender eso. No, Caro y Vitali jalaron esa silla que la rompieron. Diablo, horror. Guay, guay. Guay, de hecho, eso provocó. Eso no, editores, eso no editores, dejen esta promo para YouTube. Bueno, eso provocó esta promo. Los dueños de la silla. Estamos claros y ya. Los amos del sonido. ¡Denle duro a eso! ¡Robert! Firme. La marca más imbatible del edificio rojo. A las 5 de la tarde, una sola radio. Sin filtro, radio show. ¡Seguimos! Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin Filtro Radio Show. Tú lo haces.